Santísima, invocada como salud del pueblo romano. Hace dos domingos, el Santo Padre fue personalmente en peregrinación a estos lugares santos. A la Basílica de Santa María Mayor, donde se custodia este ícono de María Santísima, y a la Iglesia de San Marcelo en el Corso, donde se venera este Cristo crucificado. Ante ellos pidió por todos los enfermos de coronavirus, y hace pocos días nos ha convocado a esta oración extraordinaria, en la cual escucharemos la palabra de Dios y después se procederá a un instante de adoración del Santísimo Sacramento. Muy pocas personas participarán presencialmente en esta liturgia, pero todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación pueden sentirse íntimamente unidos en la comunión de la Iglesia. La liturgia será animada por el coro de los cantores de la Capilla Sixtina. Y en Roma, aunque no hace frío, se cierne esta lluvia, que también es un signo de bendición y que nos recuerda el bautismo por el cual hemos alcanzado nuestra salvación. El Santo Padre nos ha pedido rezar especialmente por quienes están enfermos de coronavirus, pero también por los ancianos y por aquellas personas que pasan solos esta cuarentena. Por todos los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, enfermeros, por todas las personas encargadas de mantener la limpieza en los lugares de servicio, por todos aquellos que con su esfuerzo cotidiano, incluso poniendo a riesgo sus vidas, mantienen el funcionamiento de la sociedad. El Papa nos ha pedido también que recemos por las autoridades que deben tomar muchas veces decisiones muy difíciles frente a esta situación a nivel mundial. Unidos, por lo tanto, en la oración con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos disponemos a iniciar este momento extraordinario de oración. En la Plaza de San Pedro, en el centro, se encuentra este lugar techado, llamado el Sagrato, el lugar sagrado, y es ahí donde se llevará a cabo este momento litúrgico. La Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, es este ícono que ha sido invocado por generaciones y generaciones como una devoción que cuida a las personas. Y ya vemos que el Papa Francisco, bajo la lluvia, entra caminando solemnemente para presidir esta oración que une a todo el mundo católico, pero que también se cierne sobre todas las personas de buena voluntad que quieran acoger esta oración, pidiendo por los más vulnerables al coronavirus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, se lee en el obelisco al centro de la Plaza de San Pedro. El responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Guido Marini, acompaña al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio según San Marcos.
Jesús dice a sus discípulos: En aquellos días, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Venuta la sera. Al atardecer. Inicia el Evangelio que Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a rezar remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmara el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe? Cerchiamo di comprendere Tratemos de in che cosa entenderlo. consiste la mancanza di ¿En fede qué dei consiste discepoli? la falta de fe de Si los contrappone alla discípulos fiducia di Gesù? que se contrapone a la confianza de Essi Jesús? non avevano smesso di credere in lui, Ellos infatti no habían lo dejado de invocano. creer en él, de Ma hecho lo vediamo invocaron. come lo invocano. Pero veamos Maestro, cómo lo non ti invocan. importa che siamo perduti? Maestro, ¿no te importa que estemos Non ti perdidos? importa. No te importa. Pensano che Gesù si Pensaron desinteresse di que loro, Jesús se che non desinteresaba si de curi di ellos, loro. que no les prestaba Tra di atención. noi, nelle nostre famiglie, una delle Entre cose che fa nosotros, en più nuestras male è quando familias, ci lo que sentiamo más dire duele es non ti cuando importa chi è. escuchamos decir, es que no te È una importo. frase che ferisce, Es una frase che que crea lastima tempeste nel cuore. y desata tormentas en el Avrà sposto corazón. anche Gesù, También habrá perché a sacudido a nessuno Jesús, più che a lui porque importa a di Él noi. le importamos más que a Infatti, nadie. una volta invocato, salva i De suoi hecho, una discepoli vez invocado, sfiduciati. salva a sus discípulos desconfiados. La tempestà smascherà la La nostra tempestad vulnerabilità desenmascara e nuestra lascia vulnerabilidad scoperte quelle false e y superflue deja al insicurezze descubierto in cui esas abbiamo falsas costruito y le nostre superfluas agende, seguridades i nostri con progetti, las que habíamos le nostre construido abitudini e nuestras priorità. agendas, nuestros proyectos, Ci rutinas y dimostra come prioridades. abbiamo lasciato Nos addormentato muestra e cómo abbandonato habíamos dejado ciò che dormido y alimenta, abandonado lo que sostiene e alimenta, dà forza alla nostra sostiene vita y da e alla fuerza nostra a nuestra comunità. vida y a nuestra comunidad. La tempesta pone allo scoperto La tutti i tempestad propositi di pone al rimballare, descubierto di todos los dimenticare intentos ciò de che ha encajonar nutrito y l'anima olvidar lo dei que nostri nutrió popoli. el alma de nuestros Tutti quei pueblos. tentativi di anestetizzare con abitudini Todas esas apparentemente tentativas de salvatrici, anestesiar con incapaci di fare aparentes appello alle rutinas nostre radici salvadoras, e di incapaces de rievocare la apelar a memoria nuestras dei nostri raíces anziani, y evocar la memoria de privandoci nuestros così ancianos, dell'immunità privándonos necessaria así per far de la fronte alla. inmunidad necesaria para hacer frente Con a la la tempesta è adversidad. caduto il trucco di Con la quegli tempestad se cayó stereotipi el con cui maquillaje de esos mascheravamo i estereotipos nostri ego, con los que nos sempre disfrazábamos, preoccupati della propria nuestros egos, immagine. siempre Ed è pretenciosos de rimasta querer scoperta aparentar, ancora una volta y dejó quella una vez más al benedetta descubierto pertenenza comune esa alla bendita quale non possiamo pertenencia común sottrarci, de la que no podemos ni siquiera ni queremos pertenenza di evadirnos, fratelli. esa pertenencia de hermanos. Perché avete paura? Non avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Signore, la tua parola stasera ci Señor, colpisce esta tarde e tu ci palabra riguarda nos tutti. interpela y se dirige a Questo todos, nostro mondo, en este nuestro quasi più mundo, di noi, que tú amas siamo más andati que avanti a nosotros, tutta velocità, hemos avanzado sentendoci rápidamente, forti e capaci di tutto. sintiéndonos fuertes y Avidi capaces di de todo, guadagno, ci siamo lasciati assorbire codiciosos dalle de cose ganancias, e nos frastornare hemos dalla dejado fretta. absorber por lo material Non ci y siamo trastornar fermati por la prisa, davanti ai tuoi richiami. no nos hemos Non ci siamo detenido ante tus ridestati llamadas, di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. no nos hemos Non abbiamo despertado ascoltato ante guerras e il grido dei injusticias poveri planetarias, e del nostro no hemos pianeta escuchado el grito de los gravemente pobres malato. y de nuestro planeta Abbiamo gravemente enfermo. proseguito imperterriti. Hemos Pensando continuado di rimanere sempre imperturbables, sani in un mondo malato. pensando en mantenernos siempre sanos Ora, en un mundo mentre stiamo enfermo. in mare agitato, ti imploriamo. Ahora, mientras estamos Svegliati, en Signore. mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. Perché avete paura? Non avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Signore, ci rivolgi un appello El alla Señor fede. nos dirige una Non è llamada tanto a credere la che fe, tu esista, que no es tanto creer ma que tú venire a existes, te e fidarti sino di te. ir hacia ti y confiar en In ti. questa quaresima risuona il tuo appello urgente. En esta cuaresma Convertite. resuena tu llamado Tornate a me urgente. con tutto il cuore. Convertíos, volved a mí de Chiami a todo corazón. cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Nos llamas a tomar Non este è il tiempo tempo de del prueba tuo como un giudizio, momento ma del de nostro opción, giudizio.
no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se resveglia per risvegliare. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza.
En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Después de su homilía, el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, esta imagen centenaria, custodiada habitualmente en la Basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica. Es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte
a un viaje apostólico fuera del Vaticano, una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad, invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo. Se entona el himno Sub tuum presidium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Tras venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corso en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste de 1522. Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo, oh cruz, de quien pendió la salvación del mundo. En 1522, este Cristo recorrió la ciudad de Roma y se le atribuye la sanación de la gran peste. Oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina.
Pace Domine, pace populo Santo Padre se ha revestido para hacer esta adoración al Santísimo mientras la custodia es posicionada sobre el altar, conteniendo la hostia santa, el Santísimo Sacramento, en quien los católicos reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo. Frente al Papa y a través de los medios de comunicación, el Santísimo Sacramento del altar. Mundum mundatus sanguinis.
Con recogimiento, seguimos este momento de adoración, considerando que ante nosotros está el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio nuestro para bendecir al mundo y calmar la tempestad.
vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo sacramento. Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este sacramento, te adoramos, Señor. Salvador nuestro, te adoramos, Señor. Rey y Señor de la creación y de la historia, te adoramos, Señor. Vencedor del pecado y de la muerte, amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que bajaste del cielo por nuestra salvación, creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas ante nuestra miseria, creemos en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal, creemos en ti, Señor. Buen pastor, que das la vida por el rebaño que amas, creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos das la vida eterna, creemos en ti, Señor. Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo, líbranos, Señor, del orgullo y de la presunción de poder prescindir de ti, líbranos, Señor, de los engaños del miedo y de la angustia, líbranos, Señor, de la incredulidad y de la desesperación, líbranos, Señor. De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos, Señor. Del hambre, de la escasez y del egoísmo, sálvanos, Señor. De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano, sálvanos, Señor. De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, sálvanos, Señor. De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos, Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa el desierto. Consuélanos, Señor. Mira a la humanidad aterrorizada del miedo y de la angustia. Consuélanos, Señor. Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad. Consuélanos, Señor. Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio. Consuélanos, Señor. Mira a los políticos y a los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Consuélanos, Señor. Prueba y de la desorientación, danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, danos tu espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, danos tu espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría, danos tu espíritu, Señor.
En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu Espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos aplasta, ábrenos a la esperanza, Señor. Tanto ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum nova cedat ritui prestet fides supplementum sensum Oremos. Señor Jesucristo, que en el admirable sacramento de la Eucaristía nos dejaste el memorial de tu Pascua, haz que adoremos con viva fe el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre, para experimentar constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, lee la fórmula para la indulgencia. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia del modo establecido por la Iglesia a todos los que reciben la bendición eucarística, todos los que la reciben a través de las tecnologías y a aquellos que la reciben con su deseo en este rito de bendición.
Dispongamos nuestros corazones para acoger la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, impartida de modo extraordinario por el Santo Padre Francisco, y que llega a todo el mundo, a todos quienes quieran acogerla. Cuando el Papa dé la bendición, en nuestros hogares y donde nos encontremos, podemos trazar sobre nosotros, con profunda devoción y fe, el signo de la cruz, el signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Dios sea benedetto. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudate Domino omnes gentes, laudate eum omnes populi, quod iam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in
El Santísimo Sacramento es reservado en la capilla lateral de la Basílica de San Pedro, luego de que el Papa diera la bendición Urbi et Orbi, implorando la misericordia de Dios para frenar la pandemia del coronavirus. Los invitamos a permanecer en oración todos estos días, unidos a las intenciones del Santo Padre, cuidándonos unos a otros de no contagiarnos y no contagiar a los demás. Agradecemos a quienes nos han acompañado a través de las distintas plataformas de VaticanNews.va en español, a quienes nos han acompañado a través de YouTube y Facebook, y a quienes se han unido en esta oración. Un saludo especial a aquellos que padecen en estos momentos la enfermedad, a quienes los cuidan, y a todas aquellas personas que están incluso poniendo sus vidas en riesgo porque podamos seguir como humanidad funcionando y viviendo como sociedad. Desde la Basílica de San Pedro los saludamos fraternalmente y los invitamos a seguir conectados a nuestras informaciones a través de vaticannews.va/es. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News los saludamos fraternalmente. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.